Buenas noches. Buenas noches. Hoy celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario. Jesús ofreció su vida como sacrificio para el pecado. Por eso nos reunimos aquí agradecidos y humildes a dar gracias a Dios. Esta misa es ofrecida por el eterno descanso de Ricardo Alanís Camacho, almas del purgatorio, Eloísa Paz, Francisco Hernández, Pedro y Salvador Carreras, Petra Hernández, Prudencio Hernández, Asunción Hernández, Daniel Martínez, Reyes Rojas, Luz Muñoz, José Ignacio Álvarez de sus 3 años, José Hernández, Saraí Salgado, Zenaida Román Nájera, 4 años, y una intención especial por los 13 años de vida de Chelsea Monzón. Por favor, apagar sus celulares. Nuestro celebrante de hoy es el padre Juan Carlos Arrieta. Pongámonos de pie para empezar nuestro celebrante. Juntos cantando de alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche no se envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es el Señor nos acompaña a caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, reconocemos estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve siempre por caminos de vida eterna. Amén. Te bendecimos, todos te
Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verán la luz y se saciarán. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Le respondieron,
Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que pidan. Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y a recibir el bautismo con que seré bautizado. Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes están reservados. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no se debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Escuchamos en esta versión del Evangelio según San Marcos la invitación de Jesús a estos dos discípulos que tenían en su mente y en su corazón solamente los deseos mundanos de acomodarse y tal vez de tener poder al estar junto a Jesús. Entonces estos dos discípulos, Santiago y Juan, no habían entendido qué significaba seguir a Jesús. Tal vez imaginaban que estar junto a Jesús implicaba tener todos los privilegios y todas las comodidades y todos los servicios. Pero ya entonces, después de su petición, pues Jesús los aterriza, ¿no? Y dice: el que quiera ser el más grande entre ustedes, que sea el más pequeño, que sea el servidor. Y después nos habla de que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Entonces, los que seguimos a Jesús debemos caracterizarnos por esto que Jesús nos dice hoy: el servicio y la humildad. ¿Sí? No puede haber un discípulo de Jesús que pasará lo contrario a la humildad. A ver si yo estoy más cierto. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. Ah, el orgullo también puede ser, ¿no? Entonces, seguir a Jesús implica parecerse a Él. Y una de las cosas que Jesús básicamente le dice a estos dos discípulos es: para ser seguidor de Jesús hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y hay que ser servidor. Entonces empezamos a servir y nos parecemos a Jesús desde lo más pequeño, desde las cosas más sencillas en la casa. Empezamos a servir cuando somos hijos y no esperamos a que los papás nos digan: lave los trastes. ¿Sí? Saque la basura, ya voy. Después de 50 veces y 30 gritos, 30 regaños, va.
Entonces, ¿qué nos hace servidores? Desinstalarnos de nosotros mismos y no pensar siempre en función de mí, sino en función de lo que puedo hacer por los demás. Entonces, esa es la vida de Jesús. Por eso Jesús dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sabrá Dios si lo dijo la Madre Teresa, pero se le atribuye a ella, ¿verdad? Entonces, lo que nos debe caracterizar a nosotros los creyentes, entre muchas otras cosas, es la capacidad de hacer algo por los demás. Si no, entonces nuestra vida no está siendo fructífera. El mundo de hoy nos dice que somos exitosos y grandes cuando los demás nos sirven, cuando estamos en la cima y tenemos mucha gente alrededor, ¿no? Jesús manifiesta lo contrario. Para conocer a Dios, para seguir al Dios que Jesús proclama, es necesario que seamos humildes y es necesario que pongamos nuestra vida al servicio. Y en cosas sencillas, en la casa, luego en la comunidad, luego en la iglesia, ¿qué tan disponible estoy yo para servir, para ayudar, para hacer algo, para dar mi tiempo? Al final Jesús se hace el servidor de todos, no solamente por todo lo que hace, sino porque al final entrega su vida por todos, ¿no? Por eso al final dice: no solamente ha venido a servir, sino que ha dado su vida en rescate por todos. Entonces, que nuestro paso por este mundo deje una huella. Que nuestro paso por este mundo como creyentes deje una huella y nos recuerden, no por perezosos y holgazanes, y no sé cómo dirán en México, pero no lo vayan a decir, porque en Colombia es una grosería. Sí. Entonces es, no podemos pasar la vida sin hacer algo por alguien. No podemos esperar que todo nos lo haga. Tenemos también que hacer algo por los demás. Eso es lo que nos hace parecernos a Jesús. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. ¿Quieres ser importante para Dios o para el mundo? ¿Quieres ser grande delante de Dios o alcanzar la fama del mundo? Entonces, lo que nos hace grato y grande e importantes a los ojos de Dios es la capacidad de servir a los demás, de ayudar, de dar la mano, de hacer algo por alguien. Y la capacidad de mantener la humildad, ¿no? Siempre con los pies en la tierra, nunca creer que soy más que otro. Entonces vamos a continuar. Pidámosle a Dios siempre que nosotros tengamos la disposición de servir, de hacer, de dar, de ayudar, de involucrarnos en algo. Y si hacemos parte de una comunidad de la iglesia, que podamos involucrarnos en la comunidad de la iglesia. No solamente venir a la Eucaristía, sino que yo me haga servidor en la comunidad. Entonces, eso. Pidámosle a Dios que nuestra vida sea para servir. Así como Jesús nos habla hoy, así como
La Madre Teresa dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, que me mueva a mí el deseo de hacer siempre algo por los demás. Y así alguien hace algo conmigo, y bueno, listo, pero que mi corazón me disponga siempre al servicio. En la casa, en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Que siempre nuestro espíritu de servicio esté despierto y disponible. Vamos a ponernos aquí. Creer en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de María la Virgen, que murió y resucitó por nuestra salvación. Creer en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ofrezcamos ahora nuestras oraciones. Por todos los llamados a la vida consagrada en servicio a la Iglesia, para que den testimonio del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las familias, especialmente las que se encuentran divididas, para que pongan el apoyo mutuo sobre los desacuerdos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que sus vidas de servicio los acerquen más a Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros reunidos en esta noche, por todas nuestras familias, por las intenciones que cada uno está ofreciendo en este momento, sus oraciones, sus súplicas, sus necesidades las ponemos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de la comunión vamos a tener una segunda colecta, que es para apoyar las misiones en todo el mundo. Acuérdese que cuando hay segunda colecta, no divida lo que da, porque la primera es para lo que da siempre de su tema. Ya la segunda es otro aporte voluntario. Este domingo es para el Día Mundial de las Misiones.
Santifica, Señor, estos dones que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía digno de purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a la Iglesia que en todo lugar y en cada momento te proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu, para que confiada siempre a ti en el amor, te abandone la plegaria y la tribulación, ni deje de darte gracias en la alegría. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito sea Jesús, enviado el amigo de los niños y de los pobres, quien vino para enseñarnos cómo debemos amarnos, cómo debemos amarte a ti, cómo debemos amarnos los unos a los otros, quien vino para arrancar de nuestro corazón aquello que nos impide ser amigos y aquello que no nos deja ser felices, quien ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque el mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Tomó pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que derramaré por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se ha puesto en nuestras manos, para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti. Decimos gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu espíritu de amor a los que estamos reunidos en esta noche, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia con Francisco el Papa, con Blas nuestro obispo y con todos los que trabajan por tu pueblo. Gloria y alabanza a nuestro Dios. No te olvides de las personas que amamos y de aquellas a las que debiéramos intentar querer y amar más.
Oramos en acción de gracias por los 13 años de vida de Chelsea Monzón, por Ricardo Galaniz Camacho, Loisa Paz, Francisco Hernández Belio, Salvador Carreras Petra Hernández, Prudencio de Asunción Hernández, Daniel Martínez, Reyes Rojas, Luz Muñoz, José Ignacio Álvarez, 3 años, José Hernández, Araí Salgado, Zenaida Román Nájera, 4 años. Acuérdate también de los que murieron en tu casa y recíbelos con amor en tu reino. Que un día reúnanos cerca de ti con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con nuestro patrón San Padre Pío de Pietrelcina, y con todos los santos para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús, Señor nuestro, podremos cantarte sin fin. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, la fe de cada uno. Y conforme a tu palabra, concédeles a ellos y a sus familias la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, démonos un fuerte saludo como señal de paz.
manos predicando tu grandeza, Señor. Entonces, por favor, vengan con sus hijos, los jóvenes, a orar. Y como dijeron en el anuncio, pues no lo disfrace de diablo, ni de Frankenstein, ni de Drácula, ni de, no sé, la Llorona. Sí, que no venga a decir aquí, ¿dónde están mis hijos? No. Como dijo Esperanza, aunque usted no lo crea y aunque les parezca a mucha gente bonito ponerse casa de terror, pues eso no es tan santo como usted cree, ¿no? Bueno, entonces mejor. El 31 de octubre es la víspera al 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y si es el 31 de diciembre donde se hacen todas estas cosas, es por algo. Por algo alguien se inventó disfrazarse de lo peor, ¿no? Bueno. Entonces, la escuela de San Hilary va a estar vendiendo coronas navideñas. Habrá una mesa allá en la entrada con los catálogos por si alguien quiere comprar adornos para la Navidad. Las velas para conmemorar a todos los difuntos en la misa del 4 de noviembre a las 7 de la noche se están vendiendo en la oficina, se venden hasta el 30 de octubre. No vaya a venir el 31 porque le vamos a decir no hay velas, ¿no? Hasta el 30 de octubre hay plazo. Y cada vela tiene una donación de $10. Se les pide el favor que las velas las dejen este año todas aquí en donde van a estar ubicadas. El Comité de la Virgen de Guadalupe va a tener una venta de tacos el 3 de noviembre para recaudo de fondos para la celebración de la Virgen María en la advocación de Guadalupe. Y también, si alguien quiere dar donaciones, los miembros del grupo van a estar más adelante en todas las misas también colectando donaciones. La familia Hernández, entonces los invitamos a entregarle el diácono a la Virgen, pasen en este momento.
¿Cuándo es el último día para cortar las velas? Si hay alguien que quiera pasar por alguna bendición, puede hacerlo ahora, y si no hay nadie, pues hacemos la oración final. Se ven las todos. Se todos se tienen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le dimos la bendición a Dios por cumpleaños, por necesidades especiales, por intenciones que presentan, por cualquier situación, que pidan la bendición a Dios en esta oración especial para que Dios derrame su bendición sobre él. Misericordia sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está incluido todo, cumpleaños, medallas, dolores de uñas, todo. Ahí bien. Aplauso para todos. Nuestra última misa de sanación del año. Ah, que para divorcios también dijo bien. Nuestra última misa del año, ¿qué? Nuestra última misa de sanación del año es noviembre 11 a las 7 de la noche. Entonces los invitamos a todos a orar de una manera especial en esa misa, 11 de noviembre a las 7 de la noche. Oremos. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza del reino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que nos ama, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir en la paz de nuestro Señor. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias.